Buenos días, tardes y noches, gente. En esta oportunidad resolveremos algunos ejercicios del tema de recorrido euleriano, un tema muy frecuente en estos exámenes de admisión para la Universidad de San Marcos y que también se está acoplando en otros exámenes para otras universidades. Así que mucha atención para la resolución de estos ejercicios. Empecemos recordando un poco de la teoría que hemos visto en el video anterior. Bien, en que, y lo más importante, y esto no te lo tienes que olvidar, si iniciamos de un punto 1, y terminamos en un punto 2, ambos puntos tienen que ser impares. ¿Listo? Entonces vamos a repetir, a ver, si iniciamos en un punto 1 y terminamos en otro punto diferente, ambos puntos deben ser impares. ¿Listo? Esto tienes que recordarlo bastante. Y si hay más puntos impares, pues entonces vamos a convertir esos impares en puntos pares. ¿Cómo? Ahora te lo voy a enseñar. Pero por el momento quédate con esto. Si iniciamos en un punto y terminamos en otro, los dos tienen que ser impares. Si iniciamos en par, como vamos a ver por ejemplo acá, entonces eso lo tenemos que convertir a impar. ¿Bien? Vamos a ver cómo. Yo te voy a enseñar cómo. Pero primero quiero que recordemos esta teoría. Y si iniciamos en un punto 1 y terminamos en el mismo punto 1, x es impar. ¿Listo? Entonces, esa es toda la teoría que tienes que manejar hasta ahí. Resumido todo el video que hemos visto en el video anterior, resumido eso aquí. Si iniciamos en un punto, terminamos en otro diferente, los dos puntos son impares. Hay más puntos, los transformamos a pares. Si iniciamos en un punto par, lo transformamos a impar. ¿Ok? Lo mismo, si terminamos en un punto par, lo transformamos en impar. ¿Ya? Y si iniciamos en un punto y terminamos en el mismo punto, entonces ese punto tiene que ser impar. Esa es toda la teoría que vamos a usar por el momento. Entonces pasamos a resolver el problema 1. Bueno, por acá tengo la hoja de los ejercicios. Nos dice lo siguiente. 5. La figura mostrada está formada por 10 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y cada uno de estos cuadraditos tiene 10 centímetros de lados, ¿ok? Entonces todos los cuadraditos son congruentes. Y me dice que la medida de cada uno de los lados, o sea, cada lado vale 10 centímetros. Anotamos el dato, principal anotar el dato. ¿Cuál es la mínima longitud? Esta es teoría de recorridos mínimos, ¿ok? Entonces vamos a poner por acá. Importante también recordar eso, ¿no? Bueno, más que nada acá está el resumen. Teoría de recorridos mínimos, entonces... Para dibujar la figura, empezando en el punto M y terminando en el punto N. Entonces nos dicen que vamos a empezar aquí en este punto M y vamos a terminar por acá en este punto N. Entonces lo primero principal que vas a tener que hacer para resolver cualquiera de estos problemas, cualquiera que sea teoría de recorrido mínimo, cualquiera de esos, es suma todos los laditos. Suma todos los laditos. Entonces como sé que cada uno vale 10, tengo que sumar un ladito. Más otro ladito, 2 laditos, 3 laditos, 4 laditos, 5 laditos, 6 laditos, 7 laditos, 8 laditos, 9 laditos, 10 laditos, 11 laditos, 12 laditos, 13 laditos, 14 laditos, 15 laditos, 16 laditos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 laditos. O sea, en total hay 32 laditos en 32 palitos, ¿listo? Entonces, digamos, suma total es 32 laditos multiplicado por 10 centímetros, ¿no? Esto nos forma 320 centímetros. Listo, nuestro paso 1 ya está completado. Siempre primero vamos a sumar todos los laditos que tengamos. Luego, el siguiente paso, ubica los puntos impares que encontremos, ¿ok? Entonces vamos a ubicarlos. Este punto es par. Este también es par, 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 par. Este punto es impar. ¿Por qué es impar? Solo tiene 3 intersecciones, ¿no? O sea, 3 franjas que se intersectan en el punto impar. Acá par, acá es impar. Acá es par, acá es par, acá es par, acá es par, acá es par. Acá es par, acá es par, acá es impar. Acá es par, acá es impar. Par, 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 par. Listo, entonces tenemos 4 puntos impares. Bien, pero vamos a recordar lo que te dije al inicio. Si iniciamos en un punto, mira la parte 1, ¿no? El inciso 1 de acá. Bien, iniciamos en uno y terminamos en otro distinto, ambos tienen que ser impares. Dylan, pero acá yo tengo punto par, mira, punto par
y punto par. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificarlo. Y como nos piden los recorridos mínimos, vamos a escoger las modificaciones más cortitas, no las más largas, las más cortitas. ¿Cómo escogemos las más cortitas? Mira por acá. Yo voy a mover este punto de acá, lo voy a unir ahí. Voy a volver a recorrer esto. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Para que acá sea un punto impar. Mira, tiene 1, 2, 3. Entonces ya es un punto impar. Dina, pero volviste a este que era par impar. Mira, 1, 2, 3. Ya, no me hago problema. Le vuelvo a dar otro salto. ¡Pum! ¿Bien? Ah, ya dirán, ahora es 1, 2, 3, 4. Este punto ya es par. Pero dirán, ahora este es impar. No me hago problema. Lo paso para acá. Y ahí me deshago de un punto impar. No sé si lo mencioné, pero solo estos dos únicos puntos tienen que ser impares. El resto de puntos tiene que ser par y esos puntos, si son impares, lo transformamos a par. ¿Listo? Un poco así lava cerebros, pero repite el video y escúchalo atentamente. Bien, entonces este tenemos que es un punto impar, ya lo transformamos en un punto par. Bien, Dylan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, mira por acá. Vamos a tratar de unir estos puntos. Yo puedo unir este con este, por ejemplo. Y ahí ya tendría un punto impar final. Estamos cumpliendo la regla. Y acá sería un punto par. 1, 2, 3, 4 con el que acabo de unir. Sería un punto par. Por lo tanto, este ya estaría realizado. Ahora solo me queda unir este con este de acá. Y puedo escoger, siempre trata de escoger el recorrido mínimo. ¿Listo? El recorrido mínimo. Puede ser este, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué es? Ahora es impar, ahora lo estoy transformando a par. Paso a este punto, lo vuelvo impar. Para no quedarme con impar, tengo que transformarlo a par. Por lo tanto, vuelvo a dar otro salto. Ahora este punto es par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llego acá, lo convertí en impar. Vuelvo a dar un salto. ¿Para qué? Para que esto no sea impar. Tiene que ser par. Todo tiene que ser par menos estos y estos. Entonces, ya llegué acá. Ahora esto es impar, mira. 1, 2, 3, 4 y 5 que le añadí. Entonces voy a volver a añadirle otro. Ahora es 6. Y acá sería 1, 2, 3 y 4 que le añadí. Ahora todos los puntos son pares. Menos el inicio y el final. Entonces ya una vez que formamos estas flechitas de repetición, a eso se le llama digamos el tercer paso es formar tus flechitas de repetición. Una vez que hiciste esto, anotamos cuántas veces se ha repetido. Bien, acá hay una, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho flechitas de repetición. Entonces colocamos el número 8. Bien, y multiplicamos por las distancias, ¿no? O sea, acá este 10... más otro 10, 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 más otro 10. O sea, es 8 veces 10 la distancia que se está repitiendo. Pero acá todos son congruentes, por lo tanto todos son 10. Entonces yo tomo como 8 y acá tendríamos 80 centímetros extra que se están repitiendo para formar un recorrido mínimo. Y por lo tanto el último paso simplemente sería sumar lo que hemos recorrido en total más la longitud repetida. Entonces sería el total más las repeticiones, nos daría 320 más 80 centímetros, lo que nos dejaría con una respuesta de 400 centímetros. Esa sería la respuesta a esta primera pregunta. Ahora, dirán, ¿es la única forma de hacerlo? No, de hecho tienes un montón de formas más de poder hacerlo. Por ejemplo, ponte que tú no quieres repetir por acá. Puedes repetir por acá también, ¿sí o no? Y acá formas un impar, y acá igualmente formarías otro, y vuelves a dar un salto extra. ¿Puedes hacer eso? Puedes hacerlo. Lo bueno de estos tipos de problemas es que puedes hacerlo de diferentes formas. Pero como te digo, siempre trata de buscar el recorrido mínimo. Entonces yo, por ejemplo, pude haber hecho para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y darme toda la vuelta al gráfico y llegar acá. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. Pero el recorrido tiene que ser mínimo. ¿Bien? Por eso es que no lo hice en este caso. O sea, siempre busca que el recorrido sea mínimo. Por algo se llama teoría de recorrido mínimo, ¿no? Bien, entonces, moralejas de estos problemas. A ver, moraleja de este primer problema. Primero tenemos que recordar. Iniciamos de un punto, terminamos en otro. Ambos tienen que ser impares. El resto es par. Si son impares, si hay otros impares, los convertimos a par. ¿Cómo? Flechas de repetición. Sacamos las flechas de repetición.
¿Podemos escoger cualquier punto? ¿Podemos escoger cualquier camino? Sí, pero siempre y cuando este camino sea el mínimo. Siempre tiene que ser el mínimo. ¿Listo? Así que como consejo también te diría, cuando termines uno de estos problemas, date el tiempo de volver a revisarlo. ¿Listo? No te tarda nada, te tardará unos 10 segunditos más. Pero trata de revisarlo bien. Entonces, la respuesta aquí para el problema 1 sería 400.